Gracias, Giovanna. Giovanna, naciste en París, eres hija de padre catalán, el pintor Xavier Valls, y de madre suiza italiana, la maestra Luisa Galfetti. Reconoces que creciste rodeada de gente que amaba la vida, de un ambiente intelectual importante y de una cultura también importante. A los 20 años, y tras pasar por un desengaño amoroso, pruebas la heroína, te dan una fiesta a esnifar una raya, cuando no habías probado absolutamente nada con anterioridad y al día siguiente ya estabas enganchada. En el libro Aferrada a la vida, diario de un renacimiento, de la editorial RBA, que es realmente un libro escrito con el corazón en la mano y desde las entrañas, dices que tienes el gran deseo de explicarlo todo con aplomo y transmitir aquello que no se explica porque intimida, inquieta, acobarda e impresiona. Y lo consigues, y déjame decirte que además con una exquisita sensibilidad. Con la gran capacidad de expresar las vivencias interiores a la hora de explicar tu reconstrucción después de un largo periodo de adicción, unos 20 años, a la heroína y a la cocaína. Ahora tienes 50 años y empezaste a salir del pozo más o menos a los 40, hace 10 años. Eras, como tú bien dices, una yonki desesperada con el virus del SIDA, de la hepatitis C, cometiendo pequeños robos para comprar heroína y entrando y saliendo de prisión. El libro, que empezaste a escribir en el año 2004 y acabaste en el 2011, y ahora has publicado en el 2014, es más que unas memorias, es la lucha por sobrevivir cuando ya se está tocando fondo, ¿no? Vamos al año 1984, que es cuando pruebas la heroína por primera vez. En ese momento, ¿no? No fue en el 2004, ¿no? No, en el 1984. Ah, no, sí, en 1984, cuando te dan a probar en esa fiesta la heroína y tú no habías probado nada, ¿hay en ese momento, hay un instante en el que tú, antes de hacer esa acción, piensas, ¿qué piensas en ese momento? ¿Pensaste que podías ir adelante? No sé, ¿qué se piensa en ese momento? No tengo ni... La verdad es que, primero, que no fue una fiesta. Uh-huh. Fue en una cena en casa de unos conocidos. Bueno, no era la primera cena que iba, que veía que hacían cosas un poquito extrañas, pero es que fue muy, muy, muy directo así, ¿no? Me pusieron encima de la mesa una línea, uh-huh, una raya blanca, sin saber yo, uh-huh, absolutamente nada de nada, con 20 añitos, sin saber absolutamente ni lo que me ponían delante, ni lo que iba a esnifar. No recuerdo tener un pensamiento de... Sí, recuerdo que dije no la primera vez, no la segunda vez, uh-huh, y a la tercera pues la probé, ¿no? Uh-huh. Este fue el pensamiento de decir pues un no, segundo, y, sí, un segundo no y un tercer sí, ¿no? La tercera va a la vencida. Uh-huh. Te habías enamorado a los 17 años, dices en el libro, de una manera brutal. Y en aquellos momentos, bueno, eres una chica rebelde, activa, impulsiva, entusiasta, trabajadora, ¿no? Pero en ese momento comenzaste a desvelarte rápido para adquirir heroína por las calles de París, ¿no? Ya empezó todo el proceso muy rápido. Bueno, yo era muy jovencita, yo me di cuenta que menos de 15 días ya me enganchaba. A ver, la heroína te engancha, la neurona del cerebro, sí o no, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues en mi caso, pues claro, el volver a probar al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, en menos de 15 días yo ya estaba enganchada. Y entonces, bueno, pues por las calles de París tampoco, pero quiero decir que ya me busco los conocidos amigos, los aparto, uh-huh, y ya busco una manera de conseguirla, ¿no? Que es buscando una relación y buscando a alguien que me la suministra y poco más, porque yo en París... me quedo menos de un año en esta situación, me doy cuenta de que hay muy poca ayuda en este sector, me doy cuenta que mis padres están poco preparados, yo tampoco estoy preparada y decido a los 9 meses, 10 casi al año, en el 1985, de salirme corriendo de mi ciudad natal, de la ciudad donde he vivido, ¿no? Estos 20 años, en el fondo, bueno, yo me enamoro con 17 años, sí, de una manera brutal, me enamoro mucho de un hombre más mayor y es un enamoramiento, en el fondo, que cualquier chica hubiera podido superar, ¿no? Que yo podía haber superado, que no lo supero bien y me quedo ahí a medias, a tientas, entre los estudios, un poquito la rebeldía de los 18, 19, ¿no? Un poquito aquello que no sabes muy bien por dónde tirar, ni,
ni te encuentras del todo en tu momento, ¿no? Y te dejas llevar. Y bueno, tomo esta decisión de irme rápidamente de esta ciudad porque el mal lo tengo ahí. Y me voy de París corriendo, me vengo a Barcelona donde tengo mis padres pasando el verano y aquí es donde deposito mis maletas y lo digo ya en voz muy alta lo que me está pasando. Uh-huh. Y aquí es donde empiezo ya, digamos, una primera desintoxicación en el 85. Uh-huh. y donde ya salgo de la heroína. Llevo casi una vida de más o menos 10 años normal, y más de 10 años incluido, con mi vida, con mi trabajo, con mi apartamento, con mis amigos, con una vida normal durante unos 10 años largos, sin tocar absolutamente ningún tipo de sustancia adictiva. ¿Cómo es acogido por tu familia esta primera vez cuando tú regresas de París y se lo dices a tus padres? No es así exactamente. Mis padres se enteran muy, muy, muy rápidamente en el mismo París. Yo no llevo ni un mes o ni un mes y medio drogándome, que ya les digo, ya se enteran, ya, uh-huh, ya lo hablamos, ¿no? Lo que pasa que hay mil maneras de también de hinchar la pelota, ¿no? Y de decir que no, que ya lo has dejado, que ya no tomas, porque en aquellos momentos, ya te digo, había muy poca ayuda y lo único que había era un psiquiatra que no quería ni que mi madre estuviera cerca de mí, ni tan solo conocerla, quiero decir que todo al revés. Era todo al revés, ¿no? Sí. Y mis padres ya estaban al corriente, pero también se creían, no, yo lo he dejado y ya estoy bien. Y se lo creen porque tú puedes ir mintiendo y cuando en aquellos momentos unos padres que no se lo esperan y no están preparados, pues también ellos caen, ¿no?, en tu propio juego, ¿no?, sin querer. Hay un rompimiento luego otra vez, ¿no?, porque dices que a los 30 años repites patrón con un hombre alcohólico. Y bueno, en ese momento hay un rompimiento. ¿Te enganchas entonces a la cocaína? También has dicho que acostumbrabas a enamorarte de hombres mayores, más mayores que tú. No sé si es el caso de este hombre que te atrapa. No, es que no quiero mezclar los temas entre la adicción y los temas sentimentales, porque bueno, ya sabemos que también hay la adicción emocional, pero no era el caso, ¿no? No es que yo me enamore una vez detrás de la otra, ni mucho menos, primero que no tengo 30 años tampoco, sino que tengo más. Uh-huh. Me enamoro de un hombre mayor que también no me trata bien, que me humilla a su manera, y a partir de ahí yo ya me rodeo de un tipo de gente que no va conmigo, ¿no? Y ahí entra un hombre... no mayor, sino de mi misma edad, pero alcohólico. Uh-huh. Y maltratador. Uh-huh. Y yo en aquellos momentos ni bebo, ni tomo coca, ni nada. Pero este hombre, después de un año de maltratarme, de insultarme y de hacerme daño, me rompe absolutamente de nuevo, como cuando me rompió el primero con 17. Uh-huh. Me rompe diferentemente, ¿no? Porque este que yo quise con 17, 18 años, fue otra historia. Claro. Pero con 30 y pico, ¿no?, 34, 35, cuando ya un bestia, ¿no?, un animal, ¿no?, te rompe de esta manera y tú como mujer ya te preguntas qué me pasa, ¿no?, cómo he podido aguantar esta situación, cómo he podido yo dejarme insultar, dejarme maltratar durante tanto tiempo. Y una vez consigo deshacerme de este hombre, me quedo tan frágil, me quedo tan humillada como mujer, que esto es lo que no supero. Y a la primera en la primera esquina, yo vivía en el barrio gótico de Barcelona, que era el meollo del hoyo y que estaba no siempre bien frecuentado, y supongo que se me veía, ¿no?, se me veía en la cara. Y a kilómetros de que yo iba perdida un poco y un poquito, se me veía al lado vulnerable y frágil. Y entonces pues
me proponen un día en la calle si quiero tomar cocaína, cuando la cocaína ya la he descubierto también, ya sé de qué va, pero también la consigo dejar, ¿no? Uh-huh. Nunca me gustó la cocaína, es una droga que tampoco, nunca, ninguna me ha gustado nunca, pero te enganchan y estás obligada a tomarlas. Ahora hablaremos con sí, con más tranquilidad de cada sustancia, pero el primero que se me encuentra por la calle y me propone de nuevo cocaína, le digo que sí, y es el que me lleva a Cantunis por primera vez de mi vida, y es la primera vez que me pinchan ya directamente otra vez heroína y cocaína, es decir, que vuelve a entrar la sustancia de la heroína como 15 años después, ¿no? Casi, por decirlo, pero por la vena, y evidentemente ahí pues mi neurona se engancha instintivamente al acto, y al día siguiente pues ya soy capaz de coger el autobús que me lleva gratuitamente en un descampado que en aquella época se llamaba Cantunis, a proporcionarme las dosis que yo necesito cada día. Tú relatas en tu libro que esta primera vez que vas a Cantunis entras en un estado de semicoma o coma, si recuerdas. No, tengo una sobredosis. Una sobredosis, sí. Y no llegas a entrar en coma. No, tienes una sobredosis. ¿Cómo recuerdas tú ese proceso? Yo, este proceso, bueno, no es un proceso, esto fue una sobredosis, he tenido dos o tres en mi vida, pero esta es una sobredosis que es la primera que tengo, porque vuelve a entrar la heroína en mi sangre. Claro, ahí yo, yo ni sabía que me pinchaban con heroína, yo pensaba que era cocaína, es que no sabía ni a lo que iba, no debía estar yo muy perdida en aquel momento. Me encuentro con un médico que está ahí en este descampado, que es porque había una ambulancia que estaba siempre dando vueltas por ahí, por estos casos, que me acompaña de una manera muy humana a mi casa y me dice que hace una chica como tú en un sitio como este, has tenido sobredosis. Nada, yo me paso la noche medio en vela, despierta y como asustada, y no asustada, pero al día siguiente tengo la capacidad y la fuerza de irme sola de casa, coger el autobús e irme de nuevo en este descampado a pincharme otra vez. O sea, ya estoy en el engranaje del mundo del yonki, ya caigo ahí, y en una semana además ya me infecto del SIDA y me infecto de la hepatitis C, todo muy rápido. A mí me gustó mucho cuando dijiste, aún dentro, cuando explicas en el libro, aún dentro de ese infierno siempre estuvieron presentes los valores familiares. Sí, yo siempre tuve unos valores en casa, me los enseñaron, no los perdí nunca. Cuando hablo de valores, me refiero a que, entre comillas, ¿no?, busqué la mejor manera de ganarme la vida, ¿no?, sin delinquir de una manera brutal, sin caer en el mundo de la prostitución, sin atracar bancos, sin atracar gente por la calle, sin hacer cosas de estas. Y es muy importante, dadas las circunstancias en que te encontrabas. Sí, porque también, gracias a Dios, a pesar de, ¿no?, de toda la gente bestia que me rodeaba, siempre había también una buena alma, una buena persona, que estuvo conmigo también un tiempo en este mundo, pero que me protegió un poco de todo esto, este mundo carnívoro, ¿no?, que te va detrás y que hay que ir con mucho cuidado. Entonces me busqué la manera pues más ligera de cometiendo hurtos en grandes almacenes, que a la larga, claro, te llegan las multas a casa, no las pagas, derivan en buscas y capturas y así. Es como voy a parar yo a la cárcel en cinco ocasiones, un mes cada vez. Dijiste, nunca dejé de pedir ayuda a Dios, incluso cuando robaba. Sí, no, incluso cuando robaba, cuando estaba esperando. Yo me acuerdo que el Padre Nuestro lo rezaba a menudo. Era como una protección que yo me imponía, ¿no?, de alguna manera, para poder, no sé, pedirme perdón ya por lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, yo era consciente de a dónde me llevaba la adicción terrible de la heroína. Porque la cocaína, aparte la cocaína, yo la mezclaba con la heroína para poder aguantar
el nivel de vida que yo llevaba, que era que me levantaba antes de las 9, que me salía a la calle y que me pasaba así 12, 13, 14, 15 horas al día yendo a cometer un hurto, a venderlo, a volver a Cantunis a otra dosis pequeñas, ¿no?, de poco dinero, pero que al fin y al cabo sumaban 15, 20 dosis diarias. Y ahora que explicas esto, ¿cuál es el sentimiento que te viene cuando recuerdas todo esto? No sé si lo humillaste. Bueno, yo la verdad es que lo he plasmado en el libro, son ya muchas entrevistas, entonces he podido ir hablándolo mucho y ahora pues lo explico como si, de alguna manera, como si no hubiera pasado nada, pero han pasado muchas cosas. Pero bueno, el sentimiento es el de dejar el pasado atrás, ¿no? De decir, bueno, yo he tenido que llegar lejos para, ¿no? He tenido que llegar lejos en el sentido, me he tenido que robar, he acabado en la cárcel, me han pasado estas cosas, porque me ha mandado la heroína, ha sido capaz de dominar mi vida durante muchos años, ¿no? Y tú llegas lejos porque la heroína te domina, la droga te domina y te esclaviza, hasta tal punto que te ves obligada a cometer un hurto detrás del otro y llevar una vida de zombie, de esclava, durante años y años y años en el barro, así de claro. Cuando en la soledad de tu habitación, en tu cama, te preguntabas cómo podías tratarte de esa manera, ¿qué te respondías? Supongo que ese pensamiento lo tenías, ¿no? Sí, yo el pensamiento de la autodestrucción, yo lo veía, claro, y además muy poco tiempo de volver a... porque la recaída, ¿no? O sea, una cosa es empezar con 20 años y dejarlo, pero la recaída al cabo de tantos años es brutal, lo peor de todo es la recaída, ¿no? Y entonces, por más autodestrucción, porque claro, cuando tú te estás pinchando 10, 15, 20 veces diarias, tú ya sabes que te estás autodestruyendo, y al mismo tiempo, sabiendo que tenía el virus del SIDA, que tenía la hepatitis C, que cada vez iba peor, que cada vez estaba más delgada, que cada vez iba más al hospital, que neumonía, que tal, que cual. Entonces, el sentimiento sí, que te estás autodestruyendo, pero a la misma vez sigues, ¿no? Sigues luchando, sigues levantándote cada día para seguir en este cotidiano, ¿no? Por más duro que sea. Lo cual quiere decir que hay ahí una llama, ¿no?, encendida, que no acaba de quererse apagar, y que uno quiere seguir luchando hasta que se da cuenta que así no puede seguir. ¿Los periodos de la abstinencia, ¿cómo lo acabas de...? La abstinencia, los periodos de la abstinencia son tal vez, si tengo que rememorar, ¿no?, lo que más recuerdo, porque la abstinencia es una de las cosas, abstinencia a la heroína, que la abstinencia a la cocaína es una cosa muy psicológica, pero la abstinencia de la heroína es muy física, y lo que se llama vulgarmente, ¿no?, el mono, pasar el mono, pasarlo a palo seco en la comisaría, en el juzgado, porque a veces, ¿no?, incluso cuando ya llegabas a la cárcel, llegabas como esperanzada de que te iban a dar medicación en la enfermería y estas cosas, pero la abstinencia es brutal, lo pasas muy mal. Yo la solía pasar con los dientes apretados y muy callada, pero te produce vómitos, te produce muchas cosas, ¿no?, temblores. Es tan brutal que, claro, que cuando tú sales de una comisaría o de un juzgado en este estado, lo único que necesitas es poderte pinchar otra vez para que se te vaya este síndrome de abstinencia. Y este es una cosa difícil de explicar a alguien que no lo haya pasado nunca, ¿no? Pero bueno, el que ha dejado de fumar también pasa un síndrome de abstinencia diferente, pero bueno, el síndrome de abstinencia de la heroína es desgarrador, sería la palabra. Hay un episodio y una noche en septiembre de 2004, creo, que me gustaría hacer incidencia porque las personas que estén pasando por la situación que tú viviste puede ayudarles mucho. Fue una noche en la que tú decidiste dar el paso, ¿vale? La noche aquella que dices dar el paso y apostar realmente por la vida 100%, y dices la droga o mi vida, y al amanecer de alguna manera esa decisión la transpirabas. Sí, es, la describo, bueno, es una metáfora, ¿no?, sí, que escribo,
que me paso la noche delante de una balanza, ¿no? Con una jeringuilla bien llena como para traspasar del otro lado y mi vida, ¿no? Es una metáfora, evidentemente que es una metáfora, pero es lo que pasó. Pero es lo que pasó, esa noche es lo que fue pasó. Crucial en realidad. Fue ya el darme cuenta que yo sola no podía, que yo de manera ambulatoria no podía. Mm. Es decir, si esto puede ayudar a alguien en este sentido. Yo la última vez que salí de la cárcel en el 2004 y me di cuenta que cada vez que yo salía de la cárcel se me hinchaban las venas el día antes y lo único que tenía ganas era de ir a pincharme, porque claro, en un mes, ¿qué vas a aprender, no? ¿Qué vas a recuperar en un mes? No, nada. A pesar de la ayuda de la cárcel, del orientador, del monitor, de un personal sanitario bueno también, e incluso de un personal, había una monja muy buena también que creía mucho en mí, que siempre hablaba mucho conmigo, que intentaba, ¿no?, entender el por qué yo no salía de este pozo. Uh-huh. Y esta noche, no, está escrito así, ¿no?, pero es la realidad, la evidencia de darse cuenta que sola, del mismo barrio, con los yonkis abajo, los drogadictas, los colegas, quien sea, llamando a la puerta o esperándote abajo, simplemente para pedirte algo o para decirte vienes conmigo. Acudiendo dos veces a la semana a un centro cívico para poder hacer analíticas, para dar fe de que no te drogas, con un mínimo de metadona, que yo siempre había estado en contra de la metadona, pero al final la consiguieron dármela para ayudarme, pero no. Tú, cuando te dan un poco de metadona y estás ya, eres adicta a la aguja, sueles pues no pincharte con heroína, pero sí con cocaína. Y entonces yo esto sí que no lo veía claro. Uh-huh. Y yo prefería pues dejarme de metadona y seguir, ya que me seguía pinchando, pues seguirme pinchando. Por lo tanto, cuando ya me doy cuenta de que de alguna manera ambulatoria yo no puedo, no soy capaz, porque tienes que salir del recinto, tienes que salir del barrio, tienes que salir de la ciudad o tienes que salir por patas, de donde sea, es cuando me doy cuenta que yo no voy a seguir así. Uh-huh. La metáfora está enfocada porque los médicos también me dicen que si yo sigo pinchándome de esta manera una semana más o dos semanas más, no me queda más que una semana o dos semanas más de vida. Uh-huh. Y esto me lleva realmente a tomar la decisión definitiva de decir, yo no me quiero morir. Uh-huh. ni en un barranco. Uh-huh. Ni quiero acabar en una cama de hospital muriéndome de una neumonía, o simplemente porque mi carga viral ya estaba muy alta y podía traspasar en cualquier momento. Y es cuando decido aferrarme a la vida, coger el teléfono, pedir ayuda de verdad y aceptar la ayuda, porque también hay que aceptar la ayuda, ¿no? Porque mis padres han estado muchos años luchando y ofreciéndome ayuda, pero tú cuando te bloqueas y dices yo, pues no quiero, claro, si tú no quieres, nadie te saca de ahí. Es evidente. Entonces la decisión realmente depende de uno mismo. Uh-huh. Y la decisión la tomé yo, cuando yo pedí ayuda y me dejé ayudar de una vez por todas, pero bien. Es decir, yo tenía 40 años, pesaba 37 kilos y poco más. Uh-huh. Me quedaba una semana o dos de vida si seguía haciendo esta vida, y decidí agarrarme a la fe, agarrarme a mi fe, agarrarme a la fe de mis padres y agarrarme al amor de ellos. ¿Siempre habían estado ahí? Siempre. Y agarrarme a la vida. Uh-huh. ¿No? Y tirar para adelante. Uh-huh. Es en el momento en que entras en el CITA, ¿no? Sí, entonces en el 2004, cuando ya tomo la decisión y digo yo me quiero ir de aquí, me quiero ir de Barcelona, me quiero ir, que sea lo que sea, estoy dispuesta a lo que sea. Y entonces es cuando entro en CITA, que es una comunidad que está cerca de Barcelona, en Dosrius, y que la llevaban dos hermanos en aquellos momentos, Xavier y Josep María Fàbregas. José María. Conoces a Josep María Fàbregas, que llamáis Mía, ¿no? Y entonces en abril de 2005 viajas a Brasil. Aquí empieza. Sí, bueno, yo conozco, ¿no?
Primero entro en cita, sí. Porque esto también es una cosa importante, definir los pasos que hay que hacer, porque es, de alguna manera, en 20 años la tercera comunidad que se me ofrece. Y en cita realmente yo entro muy, muy, muy vulnerable y muy, muy mal de salud y con muchas ganas de retomar una calidad de vida. Y me quedo en esta comunidad unos 7 meses. ¿Cómo es la vida allí? Para mí, fantástica, porque era una comunidad abierta, era una comunidad con muchísimos profesionales, con también mucha gente como yo, a distintos niveles, ¿no? Un poquito que yo lo que quería era descansar, retomar la calidad de vida, volver a comer, volver a dormir, pasear, darme cuenta que la naturaleza estaba ahí, ¿no? Volver a lo más importante para volver a empezar desde cero la calidad de vida. En detalles muy esenciales, ¿verdad? En detalles tan esenciales como retomar los horarios y sobre todo, más que ponerse a trabajar o estar, no, porque yo esto no paraba, yo ya era una persona muy inquieta siempre, que no paraba, podía estar pesando 37 kilos, pero hacía kilómetros diarios para buscarme la vida. Y esto llega a un punto de cansancio que tú dices, no puedo más. Y entonces, a partir de ahí es cuando pequeñas cositas, ¿no? Los horarios, los desayunos, las comidas, los paseos en grupo, las salidas, ¿no? En grupo, el cine, volver. Todo eso empezaste a vivir. La música, volver a leer, volver a escuchar el canto de los pájaros, volver a estas cosas que llenan mucho en la vida. Bueno, es la base, vida. Es la vida. Pequeñas cosas, sí. Brasil. Sí, exacto. ¿Cómo fue Brasil? Brasil fue una idea fantástica que tuvo el doctor Fábregas, mía, que es un porque psiquiatra. Que mucha admiración por él. Mucha, porque tuvo esta mirada clínica de decir, ¿no? Esta chica que lleva aquí 7 meses, que lo está haciendo muy bien, que mucha disciplina, que todo fantástico, pero esta chica, si no acepta su enfermedad, si no acepta realmente la negación, ¿no?, a la adicción, si no tiene clara la renuncia a la droga, que sí la tenía, porque todo el mundo la tiene clara. Cuando tú llevas 7 meses en una clínica o en una comunidad, pues todo el mundo lo tiene claro. Sí, sí, yo lo tengo muy claro, de que no me voy a volver a drogar. Y no es así. Hay que tenerlo muy claro, porque el suelo tiembla bajo tus pies a veces, ¿no? Y es ahí donde hay que saber ser muy fuerte. Pueden ser los rescatados de la heroína, no sabemos funcionar además sin disciplina, ¿no? Sin disciplina, exacto. Es verdad. Bueno, los rescatados de la heroína y los rescatados de la cocaína y los rescatados de las drogas en general, ¿no? Incluso los alcohólicos, creo que todos necesitamos tener un hilo conductor, ¿no? Una manera de funcionar que nos dé seguridad, ¿no? Mía tuvo la mirada clínica transparente de ver que si me dejaba salir así, sin tener un digamos, volver a Barcelona y tener, pues, el dejarme salir sin una estructura que me esperara, ¿no? Esto no era como mandarme otra, era como enviarme de nuevo sin tenerlo muy claro. Mis padres vivían en París, yo vivía, no tenía estructura aquí, por lo tanto pensó, si la dejo salir así, era desprotegerte, no, era desprotegerme absolutamente, porque yo tenía que perdonarme, tenía que perdonarme primero. Y para hacer esto, pues él pensó en este, que yo podía y servía para ir a este proyecto que él tenía en el Amazonas de Brasil, que tenía un campamento, una clínica, un campamento con cabañas, muy bien montado, muy bien acompañado, todo, a ver, que a mí el hospital de Canterruti me dejó ir con mis retrovirales y todo a Brasil, y esperamos también un tiempo para que mis defensas subieran, me pudieran vacunar de la fiebre amarilla y pudiéramos, ¿no?, pudiera yo ir con este estado de salud ya controlado, tan lejos, y hacer
un proceso diferente. Uh-huh. Y este proceso tenía mucho que ver con la selva, con toda su riqueza, uh-huh, y su poder, y con una sustancia que se llama ayahuasca. Vamos a hablar un poquito de esta sustancia, porque está considerada sagrada por muchos pueblos indígenas, ¿no? Y de hecho se utiliza, o deberían utilizarla, los terapeutas, las personas que lo utilizan, dentro de este contexto sacralizado, que supongo que es como vosotros lo utilizabais allí, ¿no? La ayahuasca, sí, es una liana que nace en la selva amazónica. Soga del muerto, creo que la llaman también. ¿Perdón? La soga del muerto. Sí, la soga del muerto. Tiene varios nombres, el viaje, bueno, tiene varios nombres, pero... se llama ayahuasca. Uh-huh. Es una liana que crece en la selva, con la cual hacen un brebaje ancestral desde hace muchísimos años y que se toma de manera ritualizada, uh-huh, siempre. Yo empecé tomándola con José María, con Mía, y siempre de una manera, a ver, eran sesiones de una vez por semana o cada 15 días, y son unos trabajos que duran unas 6 horas más o menos, en el cual pues tomas esta sustancia y haces un viaje interior. Que el primero que yo, la primera vez que la tomé, ya me di cuenta del poder que tenía esta sustancia. No la voy a tildar de sustancia adictiva porque no lo es. Es una sustancia absolutamente maravillosa, pero no milagrosa, que a mí me abrió la conciencia. Es decir, ¿la podías definir como ampliadora de la conciencia? Es un amplificador de la conciencia, sí, es un amplificador de la conciencia, y que me abrió la conciencia, y sobre todo lo que me permitió es verme por dentro, uh-huh, y lo primero, perdonarme por todo lo que me había pasado. Uh-huh. Fue un proceso largo porque yo me quedé 8 meses en Brasil, pero cuando a los 4 meses yo vuelvo para hacer análisis y tal, claro, mi carga viral ya era indetectable y mis defensas habían subido ahí es que a mucho. Y entonces ahí es como una especie de renacimiento total. Una explosión de alegría. Una expresión de alegría en muchos sentidos, sí. Entonces, ¿se podría decir que una parte muy importante en tu proceso podría ser el perdón hacia ti misma? Ese encontrar esa parte de apoyo en ti profundo. Yo creo que el proceso en sí es importantísimo desde que lo empiezo hasta que lo acabo, si se puede decir que lo acabas, ¿no? Uh-huh. Pero fue un proceso que empezó en el 2004 en una clínica. Primero hay que hacer la clínica, primero hay que desintoxicarse, primero hay que recuperar la calidad de vida, y luego tuve pues esta oportunidad de hacer este segundo proceso con esta sustancia ahí en Brasil. Esto de poderse perdonar es una de las cosas más importantes, en el sentido de no para quedarte en paz, porque la paz es una cosa que te viene luego, ¿no? Porque el tormento de tantos años a veces es difícil olvidarlo, y yo me he pasado muchos años, a pesar de que llevo 10 sin tomar drogas, he pasado muchos años soñando cada noche que me iba a drogar, ¿no? Y hasta que esto no se va con el tiempo y con los años, que son casi 10, pues nunca se puede bajar la guardia. No puedes bajar la guardia. Entonces, el poderse pedir perdón, y también poder pedir perdón a los demás a través de unas cartas, ¿no? A través de todas estas correspondencias que yo mandaba a los míos, a mi psiquiatra, a mis amigos, algunas contestadas, otras no. Pero toda esta, ¿no?, recopilación, de reconstrucción, también escrita, también me ayudó mucho, de alguna manera, a pedir perdón. Y nadie tenía que perdonarme, salvo yo, ¿no? Salvo yo misma. Allá en la Amazonas supongo que las emociones están a flor de piel, ¿no? Fue un tiempo de silencios, de largas reflexiones, por cierto, inmóviles, sin poder hablar realmente con la gente que querías, ¿no? Pues escribías tanto. En esos momentos supongo que dejas que la vida te sorprenda, ¿no? ¿Aprendes a dejar que la vida te sorprenda de alguna sí, manera? Sí, aprendes. Yo me fui muy contenta de irme también, después de 7 meses de estar en el mismo sitio. A ver, de esto hace 10 años, pues por lo tanto los móviles habían, pero claro, no llegaban tan lejos como ahora.
ahí es donde estábamos, no había móviles, es que no llegaban, es que no había señal. Claro. Y lo poco que teníamos era una antena internet que de vez en cuando funcionaba y con lo cual podíamos de vez en cuando mandar un email a casa o hacer una llamada. Pero mi sistema lo tuve claro desde el principio, ¿no? Porque me gustaba mucho escribir y ya desde el principio, ya cuando tomo la decisión de salir del pozo, ya me pongo a escribir. Uh-huh. En la clínica ya me pongo a escribir. Uh-huh. Y luego cuando ya me voy de viaje, ya escribo en el avión, escribo en la canoa, escribo en la cabaña, y voy escribiendo en libritos y en libretas. Y voy escribiendo todo lo que veo, todo lo que siento. Porque sí, la selva te da esto, ¿no? Primero el primer mes de adaptación, que es muy duro, porque hay los mosquitos, hay el clima que es muy denso, ¿no? Sí. que es muy duro. A las 6 cae el día, a las 5 se levanta, las lluvias, las no lluvias, el ruido, en fin, de, la el ruido de la selva que no caía nunca, y que me reconcilió con todo este mundo de la naturaleza, con el silencio, con mi silencio, con la rabia, con la sensibilidad, con las emociones a flor de piel, porque hubieron momentos de soledad también. Uh-huh. Éramos un grupo, éramos unos cuantos, no muchos, no pasábamos de 10. Habían épocas que unos se iban, otros volvían, ¿no? Unos llegaban y otros se iban, no nuevos, uh-huh. Pero dentro de este grupo, ¿no?, me han quedado muy buenos amigos y seguimos ahí haciendo piña y haciendo una familia. Uh-huh. Pero las emociones fue una de las cosas que la ayahuasca me devolvió la vida, con las emociones, ¿no? El poder llorar todo aquello que has uh-huh. estado tantos años, como 5, como 6, como 7 años, callada, apretando los dientes y casi sin hablar. Uh-huh. Y el poder volverse a mirar al espejo. Uh-huh. Esto es muy importante. Uh-huh. ¿Acompañaste a personas en tus circunstancias luego cuando volviste de Brasil, ¿no?, un tiempo? Bueno, yo cuando volví de Brasil, como todo el mundo, había que aterrizar en algún sitio y entonces, claro, la estructura no estaba muy clara, pero había una masía no muy lejos de Dos Rios, ¿no?, que servía para los que llegábamos de Brasil y para los que también se iban para allá. Y entonces yo tuve la suerte también, pues, de aterrizar como paciente todavía, ex paciente, medio paciente, trabajadora, cosas de estas, uh-huh. y de estar un tiempo como de monitora, más o menos, porque tienes que seguir protegido un tiempo, ¿no? Tú no vuelves de la selva después de 8 meses, paf, así, y te sueltan en la ciudad porque algo te puede pasar, ¿no? Entonces, el estar rodeado todavía un tiempo de gente que te conoce, que, ¿no?, que llegan de ahí y que también preparas para ir ahí, que yo, mis conocimientos, humildemente, ¿no?, podía aconsejar a los que se iban ahí, a 2 o 3 personas que tenían también la suerte de poder hacer este viaje, pues prepararlas. Hacíamos también trabajos entonces de ayahuasca, también seguíamos uh-huh. al filo de la ayahuasca uh-huh. y preparando grupos y haciendo estas cosas. Uh-huh. ¿Aún hoy continúas con la ayahuasca en tu proceso? Sí, yo sigo. A ver, yo la ayahuasca no es una cosa que la necesito cada día, ni cada semana, ni la hago cuando puedo. Uh-huh. Pero sí sigo tomando ayahuasca, ni que sea una vez al mes o cada 2 meses, porque ritualizada siempre, siempre sí. acompañada, siempre bien hecho, porque sigue siendo un potencial para mi conciencia y me sigue dando las herramientas que yo necesito para poderme proteger uh-huh. y para seguir mi crecimiento personal, porque también me ha ayudado ahí también mucho la ayahuasca, no solo en salir de la adicción. No es la ayahuasca que me ha hecho salir de la adicción, la ayahuasca me ha hecho ver lo que ya había dentro de mí, uh-huh. cuáles eran mis problemas, donde estaban los defectos más duros o las cualidades más pertinentes, ¿no?, que es el todo que me podía llevar a salir. Como un espejo, digamos. Como un espejo. Uh-huh. De ahí que hay un poema muy bonito que se llama Mirai Frágil, ¿no?, también en el libro. Sí. Espejo frágil, ¿no? Como un espejo de ti mismo. Entonces, sí sigo en este camino y al filo de la ayahuasca, porque
me sigue dando estas herramientas para seguir luchando en el día a día de una vida normal, de una persona normal, pero que no deja de ser que toma retrovirales cada día, que tiene que tomar una medicación a diario, neurológica también, ¿no? Para compensar lo demás, para poder dormir, porque sigo con mis problemas de insomnio, y para poder llevar una vida equilibrada. La ayahuasca me sigue dando mensajes, me sigue dando luz, me sigue indicando en momentos, ¿no? Eso sí, sirve mucho para hacer el duelo de las personas que se van, me ha ayudado mucho en esto también. ¿Con tu padre? Sí, sí, bueno, con mi padre es diferente. A mí lo que me ayudó es reencontrarme con el hombre que tanto me quería y que este hombre, antes de morir, pudiera ver la sonrisa de su hija. Y verte transformada. Y verme transformada. Hasta hay una carta en la cual mi madre da las gracias a la ayahuasca. Cuando acabaste el libro en el 2011, tras volverlo a leer todo, ¿qué sentimientos afloraron cuando viste todo aquello que habías escrito? Bueno, yo, claro, este libro lo acabé en el 2011, pero y lo hice en forma de manuscrito y fueron muchos años de ir recopilando información, cartas que se me habían perdido, cartas, correos electrónicos que también tenía que recuperar de mi madre, ¿no? Y fue todo un trabajazo montar este pequeño manuscrito que luego, ¿no?, pues ha salido, le hemos dado una forma. Yo cuando me volví a releer, digamos, enteramente tal como ha quedado el libro ahora, claro que me he emocionado muchas veces. E incluso con la edición en castellano me sigo emocionando, ¿no? Y supongo que cuando me lo lea en italiano, en la lengua de mi madre, si Dios quiere está bien traducido, me seguirá emocionando. Lo digo con humildad, no porque lo haya escrito yo. Me emociona el volver a leer todo este testimonio y todo este proceso desde lo más profundo, ¿no?, de lo más bajo a lo más, digamos, más alto, que es reencontrarte a ti mismo, de reencontrar tu fe, reencontrar tus ganas de vivir, volver a querer, volver a amar. Y tu fuerza interior. Y la fuerza interior. Bueno, por mi parte, no sé si podemos ir pasar a las preguntas. Sí, mira, vamos a hacerte una serie de preguntas muy cortas, son cortas. La respuesta ha de ser corta, aunque veas muchas preguntas, no te asustes, Giovanna, porque la respuesta se va a hacer más desde el sentir que desde el pensar, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es para ti ser feliz? Y si eres feliz ahora, del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? Sí, más o menos. Un poco. Bueno, le vamos a poner un 8. Un 8, perfecto. ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso? Buena pregunta. El fracaso es cuando se te rompe la vida y el éxito es cuando consigues hacer aquello que te gusta. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en la vida o qué merece la pena en la vida para ti? Vivirla bien. ¿Hay un propósito perfecto para cada una de las almas que estamos aquí? Vamos a hablar de almas, ¿por qué no? De seres. ¿Hay un propósito perfecto? ¿Tú crees que las personas venimos con algo para hacer en concreto? Bueno, el destino de la vida, ¿no?, lo llevamos, supongo, cuando nacemos. Y claro, todo depende de qué sentido cogemos en la vida, ¿no? Y todos podemos fracasar, volver a nacer. Sí, todos venimos con un propósito, no lo sé. Yo creo que vine sin ningún propósito y el propósito pues lo he conseguido al cabo de muchos años. ¿Qué opinión te merece la gente que quiere salir de la vida a través del suicidio? Hay que estar muy desesperado para suicidarse. Yo pienso que el suicidio, hay gente que dice que suicidarse es no ser valiente. No sé qué decirte. Quien se quita la vida no lo dice, y quien se la quita realmente tiene que estar muy desesperado para morirse. ¿Qué es lo máximo que has hecho por amor, Giovanna?
darlo todo. ¿A qué temes más, al dolor o a la muerte? Le temo más a la muerte que al dolor. ¿Crees que la injusticia la hacemos nosotros? Tal vez. ¿Crees que es importante para realizarnos como seres, como personas, para desarrollarnos, dedicar un tiempo diario al silencio, al trabajo interior? Sí, yo creo que en el día a día, si llevamos una vida un poquito, ¿no?, acelerada, todos necesitamos en un momento dado del día un momento de silencio para escuchar nuestro interior. ¿Crees que hemos entrado en una época de voluntad y compromiso? ¿La gente nos tenemos que comprometer más ante...? Yo pienso que la gente se tiene que comprometer más ante según qué cosas. Tú lo has hecho. Yo lo he hecho y yo creo que hay que comprometerse siempre. No sé si te pedirte un lema para el ser humano del futuro. ¿Te aventurarías a dar un lema? ¿Cuál debería ser? Imagínate un eslogan para el ser humano que viene del futuro. ¿Cuál podría ser? No es una pregunta fácil, lo sé, pero... Vive y sé feliz. Muy bien. ¿Qué es para ti el milagro? Bueno, tengo un lado místico, ¿no?, que me hace creer que pueden existir o puede pasar un milagro, ¿no? Uh-huh. De ahí a haber visto yo un milagro... Pero un milagro con esas pequeñas cosas de cada día. Tampoco, ¿no? Pero los milagros están en el cada día y creo que están hechos de pequeñas cosas. Y cosas milagrosas dependen de uno mismo. Puede haber un milagro, claro, ¿no? Aquello a veces dices, pues mira, esta persona está tan mal, como no hay un milagro, no se salvará. Puede haber un milagro. Yo creo a veces que simplemente aferrándose a la fe o creyendo en Dios, tienes como un bastón más, ¿no?, para apoyarte en esto. ¿Qué valores han impactado más en otros seres humanos? ¿O alguien que te haya influido especialmente en tu vida por el valor que tiene? La sensibilidad. De tus padres, ¿no? No, la sensibilidad, la tolerancia, la generosidad, la comprensión, la fe y la inteligencia. Y el equilibrio, muy importante en la vida, tener equilibrio. Es básico. ¿Y un libro que te haya impactado, que quieras recomendar? Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Muy bien. ¿Crees que, ya acabo, ¿eh?, crees que el reto es humanizar a la humanidad? ¿Crees que aún tenemos que humanizarnos más un poco? Yo creo que nos hemos vuelto muy inhumanos. Desgraciadamente, cada vez más la gente va más a su bola, más solitaria por la vida, la gente va con los móviles. Yo creo que hemos perdido, ¿no?, la facultad a veces de dialogar, y no hay que perder el diálogo, hay que seguir dialogando y hay que seguir plasmando las cosas por escrito, pintándolas, con música, tocándolas. El mundo es muy complicado. La humanidad es muy complicada y estamos en un punto que salir a la calle cada día y encontrarte con alguien que te sonría es muy importante. Muy bien. Pues muchas gracias, Ivana, de verdad, por esta entrevista. A vosotras. Gracias, muchas gracias. Yo tengo que decir que realmente me emocionó leer tu libro y pude contactar con la sensibilidad con la que escribes. Pues gracias. Gracias a vosotras, ¿no?, por estar aquí, por darme esta oportunidad de poder hablar un poquito más sobre mi libro. Y si os queda una pregunta más, estoy dispuesta a contestarla y encantada de estar aquí con vosotras. Gracias. Esperamos que ayude a... Delante del espejo, delante del espejo. Gracias. Siempre, siempre, que uno se pueda mirar al espejo sin tenerse miedo. Que además miedo, lo dices. Es muy importante, sí. Y sí, había sí. Un momento en el que no querías ni mirarte al espejo. No, me pasé muchos años sin mirarme al espejo. Bueno, pues claro que te miras al espejo, ¿no?, para peinarte y tal. Sí, pero que no te miras porque tu mirada
lo que te refleja es tu propio dolor. Uh-huh. Tú me decías si le tengo miedo, más miedo al dolor que al amor. No, yo el dolor, he pasado tanto dolor que sé plasmar mi dolor y sé controlar mi dolor. Uh-huh. Y la muerte ahí está, pero también hay que saberla vencer. Uh-huh. Pues enhorabuena por el libro, que es muy valiente. Gracias, ¿no? A vosotros. Gracias.